Hello, good evening, Mario, Francisco, Janet, Catherine, Marilyn, Luis. I hope that you are having a good Tuesday and congratulations. Today is our last day, so we finish module today. Thank you for being on time. I sent the presentation. I don't know if you're still driving or still working, getting home, but we're going to start with the review as we discussed yesterday. Thank you, Carlos, for confirming. Thank you so much. Muchas gracias. So I hope that everybody is okay for today, having a good day, ready for today's class. Remember that this is the last one for this module. Yesterday, I added some information to the presentation, so I shared it back again. La compartí nuevamente, ya que le agregué la información que les había comentado. Let's see. I think that you can see my screen now. Okay, so for yesterday, we started with the review about the comparatives and superlatives. And it was not enough time, no había como suficiente tiempo como para terminar el ejercicio, así es que bueno, aprovechando eso y que pues vi que habían algunas dudas. En cuanto a comparatives y superlatives, les agregué aún estos que está acá, esta información, para recordar, como para hacer el review, que es el objetivo de la clase de hoy, en comparatives y superlatives. A ver, recordando que cuando estamos haciendo comparación, cuando vamos a hacer comparatives, es entre dos cosas. ¿Ok? Comparamos dos cosas. ¿Ok? Remember. ¿Cómo modificamos los adjetivos cuando vamos a hacer una comparación? Nos dicen las reglas que si es un adjetivo de una sílaba, se le agrega er. O solamente la R. Cuando ya el adjetivo termina en E, solamente agregamos la R, que es lo que nos dice acá. ¿Cómo dividimos las sílabas? Decíamos que es por el sonido. Call. Call. Escuchamos un solo sonido, una sola sílaba. Called. Entonces, en este caso, como called termina en D, necesitamos agregar ER. Y lo decimos colder than. Siempre vamos agregando than. Y luego, pues, la otra cosa que comparamos. Ejemplo, in Canada, winter is colder than summer. Vamos, esto es con los de una sílaba, ¿verdad? Ahora, vamos con los de dos sílabas. Dos sílabas, acá tenemos adjectives with two syllables that end in Y. Change Y to I, add ER, and then than. Si son adjetivos con dos sílabas, por ejemplo, happy. Escuchamos, son dos sonidos. Happy. Entonces, con dos sílabas terminando en Y, nos decía la regla que quitamos la Y, como ven acá, ¿okay? La cambiamos por I latina, se agrega ER y pues luego procedemos a poner than. Y nos queda happier than. Jan is happier than David. Luego vamos con los de dos o más sílabas. Entonces, si son de dos o más sílabas, se agrega
la palabra more, se deja el adjetivo tal cual, no le agregamos nada. Y luego del adjetivo agregamos than. Por ejemplo, tenemos expensive. Escuchamos ahí tres sílabas. Expensive. En ese caso nos dice que agregamos more, luego dejamos el adjetivo tal cual, expensive, y luego than. This book is more expensive than that book. Okay. Nos dice de más, de dos o más. Pero recuerden que los dedos que terminan en Y siguen esta regla que está acá. Okay. Ahora, si son de una sola sílaba, decíamos, y en esta sola sílaba tenemos consonante, vocal y consonante, y además de tener este patrón de consonante, vocal y consonante, tiene estrés, o sea, una fuerza de voz. Entonces duplicamos la última consonante, agregamos ER y luego dan. Por ejemplo, big. Big. Russia is bigger than Canada. Y ahí pueden notar que se agregó una E adicional antes de agregar ER. Recordando los irregulares, ¿verdad? Que son good, que se convierte en better than para hacer una comparación. Bad se convierte en worse than. Far sería farther than o further than, que es lo mismo. Irregulares es que no entran en ninguna de las reglas. Ellas siguen, pues, cambian de diferentes maneras totalmente sin seguir una regla en específico. Ahora, por otro lado, tenemos los superlatives. Ok, con los superlatives decíamos que es cuando vamos a hablar de una cosa entre un grupo, ya no son dos, porque si son dos cosas, entonces hacemos una comparación. Si son más de dos, entonces usamos un superlatives. ¿Cómo los formamos? Aquí ya no agregamos ER, eso es para comparativos que lo tenemos acá de este lado, por eso los puse juntitos como para que vayan haciendo las diferencias. Con los superlatives, si son de una sílaba, vamos a agregar el artículo de al principio, luego el adjetivo y le vamos a agregar EST. Por ejemplo, January is often the coldest winter month. ¿Okay? Entonces ahí vemos, son 12 meses de los cuales uno es el más frío. Y entonces ahí estamos usando el superlativo. ¿Okay? Eso es con los de una sílaba. Ahora, si son de dos o más sílabas, agregamos siempre el artículo de al principio, luego most y luego el adjetivo tal cual, ¿verdad? Sin modificarlo. Por ejemplo, expensive. Vemos que tiene tres sílabas. This book is the most expensive book in the store. ¿Okay? Si este adjetivo es de dos y termina en Y, es... Recuerden que en este caso se cambia la Y por I latina y agregaríamos EST. ¿Ok? Y tenemos John is the happiest person I know. Con los de una sílaba o que terminan en este patrón siempre tiene que seguirse así. Consonante, vocal y consonante, y que además esté estresado, siempre vamos a duplicar la última consonante y agregar EST, además de poner antes el artículo D. Por ejemplo, Big, Brazil is the biggest country in South America. Entonces recuerden, para comparatives, ER, than, en mayor de los casos, y superlatives, EST. Con el artículo de al principio. Y eso es como el repaso de las reglas. Ahí pues
No sé si tienen alguna pregunta y también recuerden que es, también existen los mismos irregulares, ¿verdad? Good te pasa a the best, bad the worst y far the farthest or the farthest. De esas dos maneras. ¿Hay preguntas? No. No hay preguntas. Bueno, ahí les queda entonces. Recuerden que eso se los mandé al WhatsApp antes de la clase porque le agregué esta información, viendo que ayer estaban teniendo dificultades con el ejercicio que está acá, que ya lo habíamos explicado, ¿verdad? Que vamos a hacer a un lado primero comparative y después el superlative. Y tenemos ya primero el adjetivo busy. Recuerden que cuando terminan en y griega se cambia por y latina y luego pues se hace el cambio si es comparative er, busier y si es superlative est, the busiest, poniéndole el artículo t al principio. Entonces, esto creo que vamos a hacer una pequeña pausa antes de ir al ejercicio. Porque vamos a chequear asistencia y luego vamos a revisar lo de la encuesta de satisfacción, ya que, si mal no recuerdo, me dijeron que a las 8:20 sería de pasar la encuesta. 8:20, sí. Entonces, voy a pasar asistencia. Recuerden decir present when you hear your names. Y luego vamos a empezar con la encuesta de satisfacción porque ya casi es hora. Vamos a ver. Ok. Abigail Elizabeth. Abigail Elizabeth Flores Hernández. Abigail Mejía Mendoza. Okay. Thank you. Valmore Alexander. Valmore no está todavía. Carlos Emilio Coto. Present teacher. Thank you. Carlos Humberto Estrada. Present teacher. Thank you. Cecilia Noemi Ramos. Present teacher. Thank you, Cecilia. Francisco Ernesto. Present teacher. Thank you. Hazel Vanessa. Hazel Vanessa. Present teacher. Thank you so much. Yulisa Yamile. Thank you, Yulisa, que escribió en el chat. Carla Ibania. Present teacher. Thank you, Carla. Thank you, Elizabeth. También ya vi que escribió en el chat. Ahorita ponemos acá. Catherine Beatriz. Present miss. Thank you, Catherine. Luis Javier. Present miss. Thank you, Luis. Let's continue with Matiel Esaú. Present teacher. Thank you, Matiel. Mario Ernesto. Present teacher. Thank you, Mario. Melanie Alexandra. Present. Thank you, Melanie. Mirna Janet. Mirna Janet. Me aparece conectada Mirna, pero no escucho respuesta. Santos Cristina. Present teacher. Thank you, Cristina. Present teacher, aquí estoy. Oh, okay, thank you so much. Teacher, a mí no me menciona.
Marilyn. Sí. Ok, ahorita la pongo por acá. Marilyn. Ok. Thank you so much, Marilyn. Let's see. Antes de la clase, volví a revisar y todavía hay dos personas que no han completado la plataforma. Recuerden que el día límite es ahora a medianoche para evitar inconvenientes. Así que vamos a tratar de hacerlo antes de terminar la clase, si es posible. Ahorita pues vamos a ir procediendo con lo que es la encuesta de satisfacción. Déjenme colocarles los datos del curso para que los tengan a la mano. Ok. Vamos a compartirlos aquí en el chat de la meeting. Se los coloco para que pues los vayan viendo que ahí están a la mano. Vamos a ver un video para recordar cómo se llena la encuesta de satisfacción. Ya les voy a compartir pantalla. Teacher. ¿Sí? Teacher, tengo una pregunta. ¿Sí, Elizabeth? La encuesta de satisfacción solo la podemos hacer ahorita porque resulta que en el trabajo olvidé mi teléfono y prácticamente desde el teléfono siempre la hago. No sé si la puedo hacer desde mi computadora, pero igual no podría mandar la captura ahora. ¿No tiene su celular con usted? No ves que lo olvidé en el trabajo, ya venía de camino cuando me acordé y ya no regresé a traerlo. Entonces, si la hago desde la computadora, si es posible, tampoco voy a poder compartir la captura en el grupo de WhatsApp ahora. Si la hace en la compu, la puede capturar la pantalla con la tecla Windows, Shift y F. Le sale como una herramienta de recorte. Sí, la puedo hacer, pero no tengo abierta la sesión de WhatsApp en mi compu. ¿Y de Zoom no la tiene en la compu abierta? No, la de Zoom sí, no sé si aquí también la puedo mandar. Tiene que quedar en WhatsApp la captura de pantalla, porque ahí pues nos queda como nuestro respaldo en el grupo. ¿Y sesión no tiene abierta en el navegador de WhatsApp? No lo tengo abierto aquí. Sí, porque si se hubiera quedado abierta, sí se pudiera acceder. No, solo lo tengo abierto en el del trabajo, pero sí, ya venía de camino y hasta después. Ya hasta hace poco me acordé que probablemente hiciéramos la encuesta de satisfacción, pero sí, el teléfono lo olvidé y pues ya no se me permitió poder regresar a traerlo. Perdón, Elizabeth, ¿y si lo mando en un chat de aquí del Zoom y alguien de nosotros lo descarga y lo reenviamos en el WhatsApp? No sé si también sirve para que quede respaldo y poner que esa es la captura de Elizabeth. No sé si es válido. Podría ser, si... Podemos hacer eso para apoyar a la compañera. Sí, cuando usted ya la ha hecho, Miss, por ahí están acá levantando. Tengo... Aquí nos van a asistir alguien de administración. Diga, Jorge. Buenas noches a todos, un gusto saludarle. Ok, estoy escuchando el tema del inconveniente, ¿verdad, Elizabeth? Así que sí, queda autorizado hacerlo de esa forma. Si gusta, Elizabeth, tome la captura desde su computador y envíala aquí al chat de Zoom. Y me brinda su nombre completo y yo la estaría enviando, ¿verdad? Yo estaría notificando a las personas de soporte, ¿verdad? Que por ese tema del inconveniente de su celular se hizo de esta forma. Así que no hay problema, podemos hacerlo de esta forma. Ok, muchísimas gracias, Jorge. Entonces, sí, Elizabeth, toma la encuesta, tome la captura o el recorte y lo manda al chat de la Miren. Aquí nos va a estar apoyando el compañero de administración. ¿Hay algo otra duda antes de empezar con el video? ¿No hay más dudas, preguntas?
Ok, ahorita les voy a No, por poner. lo pronto no, aunque mi internet igual es bastante inestable. Bueno, tratemos de hacerla, Elizabeth, y cualquier inconveniente aquí le vamos a estar ayudando. Vamos a apoyarte para poder desarrollar la encuesta de satisfacción de manera correcta. Vas a recibir a tu correo electrónico personal la información con los datos correspondientes del curso. Vamos a ingresar y vamos a seleccionar el enlace para poder desarrollar la encuesta de satisfacción. Vamos a regresar al correo que hemos recibido y vamos a colocar el número de la orden de inicio siempre proporcionada por nosotros. La vamos a copiar tal cual está en el correo electrónico y la vamos a colocar en el punto número 1. En el siguiente punto vamos a colocar el nombre completo, que es de cada uno de ustedes. Lo vamos a copiar de igual manera en información que hemos compartido y lo vamos a colocar en el nombre completo. Siguiente a ello, vamos a colocar el correo electrónico personal que ustedes han proporcionado a Inglés Corporativo. De igual manera, vamos a colocar así el número de contacto que ustedes han proporcionado. Lo vamos a copiar. Y así lo vamos a colocar en el número de celular. Posteriormente, colocamos el sexo. En el punto número 6, vamos a desplazar la flechita y vamos a buscar el departamento de residencia donde ustedes actualmente viven. De igual manera, vamos a colocar el municipio en el cual ustedes están residiendo. En el punto número 8 vamos a colocar el nombre de la empresa. Cuidado en ese punto, ya que vamos a colocar el nombre de la empresa tal cual razón social y nosotros lo tenemos registrado. De igual manera, les hemos compartido el nombre correcto para que ustedes puedan colocarlo. En el nombre del proveedor, vamos a colocar de acuerdo a nuestro centro de formación, que es Inglés Corporativo Regal International. Vamos a desplazar la fecha y vamos a buscar el nombre de nuestro centro de formación. Lo seleccionamos. Y en el siguiente punto, vamos a colocar el nombre del curso. De igual manera, vamos a colocarlo tal cual está en la información que nosotros hemos proporcionado, tanto por correo electrónico y por WhatsApp. Vamos a copiar el número del curso y vamos a colocarlo. En el punto número 11, las evaluaciones que ustedes harán las harán de manera individual y personal según lo que ustedes han vivido en el transcurso del curso. Las fechas de inicio, de igual manera, las vamos a poder verificar en la información que se ha compartido. En ese caso, nos vamos a ir al calendario y debemos tener el cuidado, ya que en el calendario podemos retroceder o adelantar las fechas. De igual manera, según las fechas proporcionadas, vamos a tener que buscar el mes y la fecha indicada del inicio del módulo. En la fecha de finalización, de igual manera proporcionada por nosotros, vamos a desplazar el calendario y así vamos a seleccionar el día en el cual está finalizando el curso. En el punto número 14, vamos a colocar una valoración personal que ustedes han recibido de parte del desarrollo del curso. Posteriormente, ustedes pueden seleccionar algunos cursos de otro interés o algún comentario que ustedes tengan respecto
al trabajo desarrollado. Vamos a darle clic en el botón azul de enviar y posteriormente vamos a recibir un mensaje de la respuesta has enviado. Cuando ustedes han recibido ese mensaje, favor de tomar una captura de pantalla, compartirla al grupo de WhatsApp correspondiente junto con su nombre completo, según nosotros los tenemos registrados. Y es así como tú debes desarrollar la encuesta de satisfacción. Como inglés corporativo, vamos a apoyar. Vamos a dar inicio entonces. Recuerden tratar de no adelantarse para que no vamos todos a la par para evitar pues, sure. Algo. Hola. ¿Sí? Tengo una observación, teacher. Que la información que nos enviaron para la encuesta no es igual como la mandaban antes ni como la explica el video que usted me acaba de poner. ¿Sería la información de los datos del curso? Sí. Todo así como lo explicó el video, así lo mandaban antes, pero ahora se lo han mandado al WhatsApp, solamente con información de el número de inicio, la fecha de finalización y el nombre. Ay, Maitiel, se le escuchó entrecortado. No sé si soy yo, pero no le escuché bien. ¿Hola? Creo que el micrófono lo está fallando. ¿Verdad que sí? Porque no se le escuchó bien. Sí, no se le escuchó. Bueno, ¿recibieron una información a su correo y a WhatsApp? Ahí está todo completo. Nosotros, bueno, yo solo les proporcioné en el chat los datos del curso, que son los mismos para todos ustedes. Pero luego la demás información, donde está el nombre de la empresa, el nombre suyo y todo eso, eso sí ya es, se les manda por eso individual. A cada quien se les manda un correo y también se les hace llegar por WhatsApp. Si no la enviaron al correo, se la enviaron a WhatsApp. Igual cualquier duda pueden hacer, pues aquí tengo acceso a la lista y ahí aparece pues lo que sería ya de cada quien la información de la empresa, cómo les aparece, si la necesitan, ¿verdad? En caso que no se los hayan enviado. Es que, perdón, yo creo que más bien se refiere a una información, no sé si me permite compartir. Ok. Es que más bien se refiere a... pero no me deja compartir ahorita. Bueno, es que Matías se refiere que en el antes nos mandaban en el correo un montón de información, inclusive una parte donde dice el nombre de la empresa según INSAFOR, porque creo que algunos tienen problemas en ese aspecto de cómo aparecen registradas la empresa donde trabajan. Entonces antes mandaban toda esa información al correo y dice desde la orden de inicio, el correo con que estamos registrados, el teléfono, el nombre de la empresa según INSAFOR y varias información que en el mensaje de WhatsApp no ha aparecido. Creo que a eso se refiere, Maitel. Ok, bueno, entonces sí, confirman si necesitan el nombre de la empresa y pues el nombre de la empresa y eso lo puedo buscar aquí en la lista de asistencia. Sí, en caso lo necesitan. Y si ustedes están seguros de cómo aparece o si aparece como razón social y eso, pues pueden proceder a hacerlo como ustedes estén seguros de esa información. Ok. Ok, Matiel confirma que sí, esa es la información que les falta, ¿verdad? No les mandaron el nombre de su empresa, que creo que sería con lo que algunos tendrían alguna duda. De lo demás, sí, pues creería yo que estamos bien, ¿verdad?
Okay, Magdiel, yo se lo envío. Yo lo que hago, no sé si le sirve a Martín, yo lo que hago es buscar en el correo sobre encuesta de satisfacción y encuesta, perdón, y ahí me aparecen los correos antiguos que mandaban, que si los mandaban con todo esto, y de ahí lo copio y lo pego. Porque si no está en este mensaje que nos mandaron. Las últimas dos encuestas, así lo he hecho, he buscado en el correo antiguo donde sí han mandado todo eso. Eso es muy buena idea, Mario. Gracias por ayudarnos y compartir. Eso sí les puede ayudar a revisar en sus correos anteriores, ¿verdad? Ahí les debe de aparecer cómo estaban inscritos la empresa y etcétera, y otros datos que necesiten. El que sí, pues en la orden de inicio, recuerden, ahí se los pegué en el chat. Y ahí pueden copiar y pegar. Se los estoy enviando nuevamente por los que se hayan unido después. Ahí está la orden de inicio. Para evitar algún error de dedo, copien y peguen del chat de la meeting. Orden de inicio, todos los números, desde donde está el 2 hasta donde termina con la fecha 2023, incluyendo guiones, pleca y todo, así como está ahí. Eso es lo que van a copiar aquí. Luego pasamos al número 2, que es su nombre completo, así como aparece en planilla, como se inscribió, ¿verdad? Luego nos movemos al número 3, que sería su correo electrónico, el que ustedes dieron al momento de inscribirse, vean. Ya sea que si dieron el nombre de la empresa, perdón, el correo de la empresa o el personal, es el que van a poner acá, el correo con el que se inscribieron. Lo mismo sería con el número de celular. Luego pasan al número 5, ahí seleccionan sexo femenino o masculino. Departamento de residencia, aquí vamos a hacer clic en el menú y a seleccionar nuestro departamento de residencia. El municipio, vamos a digitarlo. Ahí van a digitar ustedes el municipio donde residen. Empresa donde trabaja, ahí pues si ya encontraron la información en los correos anteriores o pues si se las enviaron completa, pues ahí copian y pegan o buscan cómo aparece la empresa. Ahí le voy a dar un chancecito para que busquen esa información. Y si ya la tienen, pues pueden proceder con eso y nos esperan un ratito para los que vamos a buscar aquí esta información, Martiel. Ok. Y continuamos con el número 9. Aquí, proveedor con el que se capacitó. Ahí van a hacer clic en el menú y
Buscan acá, seleccionan inglés corporativo, entre paréntesis, Regal International SADCB. Nombre del curso, así como se los puse en el chat, ahí pueden copiar y pegar si gustan inglés, intermedio módulo 1. En el punto 11 es pues su valoración personal respecto a los aspectos que aquí se mencionan. Respecto al tiempo empleado para desarrollar el curso, contenido y escritura del curso, opciones, herramientas tecnológicas que hemos utilizado, pues ahí tienen los criterios de insuficiente, deficiente, aceptable, bueno y excelente. Ahí ustedes van a ir seleccionando el criterio según su valoración personal. Fecha en que inició el curso, recuerden aquí seleccionar con el calendario, teniendo cuidado de seleccionar la fecha correcta, ¿verdad? Iniciamos el 2 de mayo del 2023, como se los puse ahí en el curso. Aquí lo seleccionan con el calendario, asegurándose de que esa sea la fecha 2 de mayo 2023. Fecha en que finalizó el curso, igual seleccionamos la fecha 6 de junio del 2023, que sería la fecha de ahora, ¿verdad? Que estamos finalizando. En el punto número 14, recuerden que ahí pues vamos a seleccionar, en este punto bien importante, nivel de satisfacción, satisfecho o insatisfecho. Quedando por entendido que si seleccionamos insatisfecho, ya no continuaríamos en el siguiente módulo, ¿verdad? Sino que se daría la beca a otra persona. En otros cursos de su interés, pues ahí ustedes pueden poner si es Excel, marketing digital, o algo otro curso en el que estén interesados, ahí ustedes escriben sus respuestas. Y de igual manera, pues en los comentarios hay alguna valoración personal, algo que ustedes quieran hacer llegar a los oídos de ya sea INSAFOR o su proveedor. Hola. Hola. Hola Cristina, sí le escucho. Ah, perdone que la interrumpa. ¿Cómo se llama el curso? No tengo el nombre aquí ni lo puedo copiar de donde, porque no sé en qué WhatsApp está y eso lo me va a puse perder en el chat de la meeting. De la nombre meeting. Del curso, sí. El nombre del curso es Inglés Intermedio Módulo 1. Gracias, teacher. Solo me hacía falta. Thank you. Thank you. Okay. Ahí se lo volví a enviar. Ahí en la burbujita del chat de la meeting aparece, por si lo quieres copiar y pegar. Y pues ya esperaríamos, solo me confirman ya cuando todos hayan enviado la captura, déjenme ver ahorita, ya escuché que varios lo están enviando. Teacher, ¿sí? Teacher, dice hacerle captura de pantalla y no me permite, dice que es prohibida la captura de pantalla. Nunca me había pasado eso. Qué raro, porque sí, los demás sí la ya tengo. Melanie, gracias. Carlos Humberto. Ya algunos la mandaron ya. Puede ver si me hace falta algo. Teacher. Ok. Revise. Teacher. ¿Sí?
Estuve buscando en mi correo y no me han enviado lo de la encuesta tampoco, solo en WhatsApp me lo habían compartido. Ah, el enlace o Sí, el enlace para poder entrar a la y hacer la encuesta. okay, déjeme ver ahorita soy. Oh. Okay, ahorita vea si le abre Elizabeth, ahí mande el enlace. Ahí lo mandé al chat de la meeting. Vaya, sí, solo que voy a esperar porque como está bastante lento el internet, no veo que haya caído ningún mensaje. En el meeting, en la reunión de Zoom. ¿Sí? No veo ningún mensaje. Ay, Dios Solo el mío. del nombre del curso. Ok, Es que sí después está de ese bastante está. lento. Estará lloviendo, quizá. No veo ningún mensaje. Ya se lo mandé y también directamente. Hemos recibido 14, estaríamos pendientes con 4 capturas. Teacher, la estoy volviendo a llenar, fíjese, porque no sé qué pasó. Inglés módulo intermedio 1 es el curso, ¿verdad? Hola. Sí, Cristina, le voy a volver a mandar los datos. No, es que no lo voy a copiar de ningún lado porque fíjese que no los encuentro. No los Pero encuentro. sí, teacher, ¿será que los comparte para que yo lo pueda llenar? Porque ya me abrió el link. Ok. Espero que ya, porque ya lo pude ver. Bueno, ahorita le mando. Ahí están los datos. Gracias.
Teacher, ¿de casualidad va el nombre del facilitador? No. 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 Yo recordaba que sí. Antes sí lo ponían. Ok, iré a ver entonces si ya me lo abre. Sí, ok. Thank you, Cristina. Ya llegó el mensajito con su captura. Nos avisa Elizabeth, no se le olvide mandar la captura al chat de la meeting para poderlo reenviar por WhatsApp. No, teacher, sí lo voy a enviar, pero de aquí a las 10, porque está súper lento, entonces. Okay, pero, sí. Espero sí mandarla ahí. Es que ya se vino la lluvia horrible. Bueno, siga trabajando ahí, entonces, y cualquier cosita me avisa ¿sí? para poder ayudarle si necesita. Sí, aquí vamos a estar. Richard, ya se la eliminé porque no le había puesto mi nombre, pero ya se la volví a enviar. Por error, tal vez dije yo a saber qué pasó, pero bueno, gracias, Cristina. Thank you.
Okay. Bueno, quedamos pendientes con Cristina y Elizabeth. Cualquier cosa estamos, voy a estar pendiente para ayudarles. No, no, ya se la mandé, ya se la mandé. ¿Mando otra vez? Ok. Sí, es que no le había puesto mi nombre a la primera, por eso corregí, se la mandé de nuevo. Ok. Gracias, Cristina. Bueno, entonces, continuando con el repaso, ya habíamos visto, acá tienen las reglas de cómo forman los comparativos y los superlativos. Ahora, pues, podemos trabajar en este ejercicio. Para mientras, pues, lo vamos a hacer aquí en la sesión principal. Lo pueden ir escribiendo en su cuaderno, ya que, pues, creo que ahorita con la compañera, bueno, solamente una es que nos falta. Puede seguir trabajando, Elizabeth, en su encuesta, en lo que los demás, pues, avanzamos en eso y luego cuando pueda me avisa para unirla a algún grupo si pues nos permite el internet. Voy a hacer los breakout rooms para que lo hagan juntos, ya que pues alguien puede estar digitando, compartir pantalla, mientras otros tal vez es necesario repasar las reglas. Ahí están, recuerden también. Es que voy a habilitarlas para que puedan compartir antes que se me olvide. Thank you, Catherine. Ya nos llegó su captura. Solo quedamos pendientes con la de Elizabeth. Cualquier cosa me puede escribir y pues los demás, si ya pueden meterse a los breakout rooms para que completen el ejercicio, son bienvenidos. O si todavía están manejando en el trabajo, pues pueden ponerse al día en cuanto puedan. Voy a estar en los breakout rooms ayudando a sus compañeros y cualquier cosa me puede escribir en chat directo, Elizabeth. Goals. More friendly.
The most friendly. Heavier. Heavier. With. Yes. Heavier. The heaviest. Heavier. Nicer. Nicer. Teacher. Yes. Envié la captura, no sé si la lograron ver, porque veo que no aparece el mensaje. Ah, ok, la puede enviar de nuevo porque sí, se fue el chat. Ok, ahorita entonces intentaré nuevamente. Ahí está, teacher. Ok, ahorita. Vamos aquí. Ya la mandé yo. Okay, ya la Gracias, mandé al teacher. grupo. Ah, usted. Qué bueno que terminamos antes de las 10. Sí, mire, yo pensé que no lo iba a lograr, porque como si no por internet no se llena la encuesta. Me estaba gustando, pero después la llené rápido. Sí, pero qué bueno que ya pudo y ya pues ya la envié al grupo de WhatsApp con su nombre, así es que ya aparece ahí Muchas su imagen. gracias. Bueno. Hasta después me di cuenta que sí le iba a necesitar el teléfono, pero ya no podía regresar. Ah, sí, me imagino. Más con los tráficos. Sí, no, pero qué bueno que sí se logró. Okay. E igual, si gusta, bueno, creo que todavía se puede unir al room, si gusta. Okay. Les
review. I'm back again. So let's review about friendly. Friendly. It's friendlier. Okay. Porque termina, son de las de dos sílabas terminando en Y. Entonces ahí está que hay que cambiar la Y por I latina. Agregar ER. Okay, now that everybody's back, I just want to confirm. Ya tenemos las capturas de todos los que están en la meeting. Y recordarles, todavía hay dos personas que no tienen el mínimo requerido en la plataforma, que es el 80%. Acuérdense que la fecha límite es ahora a medianoche. Así es que pues tratar de completar la plataforma. Solamente son dos los que faltarían que completen por lo menos al 80% la plataforma, los exámenes. Recuerden que cualquier duda o pregunta estamos a la orden. Y lo demás, pues sí, recuérdense, son tres cosas. La asistencia, mínimo 80%. La encuesta de satisfacción, que es lo que acabamos de realizar. Y los ejercicios de la plataforma para poder optar por su certificado. Of the two groups, is anybody willing to share about the comparatives and superlatives? ¿Alguien quiere compartir? Nobody. Okay, I see one group was working. En el grupo que estuve viendo que trabajó, hicimos unas correcciones. Y pues en el otro grupo no vi que nadie estuviera compartiendo. No sé si lograron desarrollar el ejercicio o no. Pero pues vamos a compartir acá para que confirmen sus respuestas. Ok, aquí creo que pueden ver el cuadrito. Le debió haber quedado de esta forma. Busy, pues acá está ya hecho como ejemplo para ustedes. Busier and the busiest. And number two.
You can see here cooler and the coolest. Number three, friendlier, the friendliest. Heavier, the heaviest. Nicer, the nicest. Noisier, the noisiest. Older, the oldest. Safer, the safest. Smaller, the smallest. Wetter, the wettest. Y así es como debió haber quedado. Espero que sus respuestas estén correctas. Al menos del grupo 1, pues sí, estaban correctas todas sus respuestas. Así que pues felicidades y buen trabajo. Excelente. Moviéndonos a la siguiente slide. I'm sharing here, and in this exercise, we are going to use only the superlative of the words given. Tenemos el adjetivo entre paréntesis, y en este ejercicio vamos a estar usando solo el superlative. Se puede dar tiempo para que vayan escribiéndolo en su cuaderno. Pueden ir escribiendo solo la forma superlativa. Por ejemplo, aquí está ya hecho exciting. Nos quedaría the most exciting. Then you have to do the same with famous, good, beautiful, popular, crowded, bad, cold, and foggy. Remember that this one is just with superlatives. Only superlatives.
Have you finished? Teacher, Yes. I have a question. In crowded, the adjective is crowded. Yes. Ah, okay. Thank you, teacher. That is one adjective. The crowded means with a lot of people. Como crowded. Mucha gente. Okay, thank you, teacher. Sería como, ¿cómo es cuando hay mucha gente? Populoso, algo así. Okay. Como el mercado. Como el mercado, it's a crowded place. Oh, Crowded. Crowded, ajá. Pero para utilizar el superlative, o sea, lo visualizo como el crowded. No, como crowded. No sé si la confusión es porque está con ed. Yes. Así es, no es. Ajá, el adjetivo es así, es crowded, no es que esté conjugado o que sea verbo, no. El adjetivo es así, con ed, crowded. Porque como adjetivo, para decir que está lleno de gente, como es, el adjetivo es crowded, decir que está lleno de gente, está como... saturado de gente es crowded, pero para decir multitud, el decir multitud es noun, ¿ok? Entonces en la multitud es crowd, así como se los escribí en el chat, eso es decir multitud, eso sería noun. Ahora como adjetivo,
Es crowded. Okay. Creo que lo voy a hacer más pequeño. Okay, let's see. The first part is already done. It says, so where did you go for your vacation, Bob? Italy. How exciting. Did you have a good time? It was terrific. I think Italy is the most exciting country in Europe. Who wants to continue here with Ian? Well, it certainly has some of excellent, Carlos. The most famous. The most famous cities in the world. What we have here? Rome, Milan, and Venice. Then it says, yeah, I had the best time in Venice. It's El primero nos queda como the best y beautiful queda como most beautiful. Most beautiful or the most beautiful. The most beautiful. The Excellent. Most. The most beautiful. The most beautiful and then popular. Popular. The most popular. Thank you, Magdiel and Carlos. Yes, the most popular. What about crowded? Crowded? And you just add the most crowded.
Y nos queda, como ven ahí, yeah, I had the best time in Venice. It's the most beautiful city I ever seen. Of course, it's also one of the most popular tourist attractions. It was the most crowded city I visited this summer, and there weren't even any cars. And then Ian says, I have always wanted to visit Venice. What it's like in the winter? Actually, that's. What about bad? What is the superlative of bad? Let's see here. The worst. Excellent, Carlos Humberto. The worst. The worst time to visit unless you want to avoid the summer crowds. Venice is one of, and we have cold and foggy. Let's get ahí con cold and foggy. Okay, let's check. Excellent, Carlos Humberto. Yes, as you can see here, yes, it was coldest and foggiest. Ahí pueden chequear en el cuadrito de las respuestas. Ya, pues sí, the coldest and foggiest. Say, so, very good. Okay, let's move on to the next exercise that we have here. And this is for the next slide. This is just a speaking practice about superlatives. We have these questions. How old is the oldest person in your family? Who is the most famous person in the world? Where can you find the best restaurant in the city? What is the smallest planet in our solar system? Who is the friendliest person in our class? What is the most interesting thing you learned about recently? Who is the funniest actor you know about? Esto es para practicar speaking con lo que son los superlatives. Pueden hacer estas preguntas en el grupo. Ustedes deciden la dinámica. Si, por ejemplo, quieren empezar haciendo la primera pregunta para todos los del grupo. How old is the oldest person in your family? And you can answer, the oldest person in my family is my grandma. She is 89 years old, for example. Pueden practicar así y luego la misma pregunta al siguiente integrante o si van de una a una, ustedes decidirán su dinámica. Es que vamos a practicar un poquito speaking. Let me open up the breakout rooms. So that you can practice. Hello. Hello. Hello.
Aquí está. Bye. ¿Cuántos somos? 7. Si gustan, yo hago la primera y contestan los demás, y luego otro que haga la segunda pregunta y contestamos los demás, y así. Okay. How old is the oldest oldest person in your family? Hola, hola. Hola. The oldest person in your family is 78 years old. Okay. Y los demás. Contestar, pues contestar acá lo que está el ejercicio. Yes, you need to ask and answer the questions that you have in the presentation. Son las que están en la presentación que les envié. Esas preguntas, hacerlas y responderlas acá en el grupo. No sé si tienen la presentación a la mano o quieren que la vuelva a compartir la pantalla. Sí, teacher, por favor. Okay. Esas preguntas las vamos a responder. Sí, la van a responder así como nada más practicando speaking, no es necesario que las escriban. Por ejemplo, who is the oldest person in your family? Y luego. Usted responde quién es la persona más vieja en su familia. Okay. And you say, por ejemplo, por decir algo, the oldest person in my family is my grandmother. She is 89 years old. Okay. Y de ahí, pues, hacerle la pregunta, puede ser que la misma pregunta para Carlos, para Marilyn, y después se mueven a la pregunta 2 y así. Okay, that's it. Thank you. Vaya, Carlos, le voy a preguntar entonces. Está bueno. How old is the oldest person in your family? Sería, the oldest person in my family is my father. He is how 74 years old. He is 74 years old. Okay, thank you. Gracias, Puch. 70. Y de ahí, Elisa habló que ahí estaba, ¿ve? Sí. Ajá. Usted le puede hacer la misma pregunta a Elizabeth, a Marilyn y así. Y después, si quiere, Carlos hace la pregunta 2 a Cristina y Carlos hace la pregunta 2 a los demás del grupo. Y así se pueden ir turnando, ustedes deciden. Ok. Elizabeth, how old is the oldest person in your family? I don't know. No tengo abuelos. Maybe your mother, your father. El perrito. No, él tiene menos.
Okay. Ah, pues nada, sí, póngale. Nadie. Vaya. This person. Igual voy a hacer la oración solo por hacerla. Ajá, por this person in my family is my father. Okay. Sí, no sé si quieren que sigamos con la segunda. Who is the most famous person in the world? Famous. Famous. Okay. What do you think? Who is the most famous person in the world? So you can say, I don't know, or maybe, porque sí, yo no sé, pero podría pensar y decir maybe, podría pensar, I don't know. I think that maybe the most famous person in the world is Mark Zuckerberg and the Facebook. I don't know. Okay, who's going to continue? Who's the most famous person in the world? Bill Gates es uno, pero no creo que sea el más famoso. No, pero puede decir, I think Bill Gates is the ¿cómo? Most famous. Bill Gates. Person in the world. Person in the world. Okay. The most famous person in the world. The most famous person in the world. Okay. Yeah, la idea es que lo practiquen y así se va quedando la estructura o poder, vamos como memorizando inconscientemente que los superlativos son con el artículo de y est. Ajá, sí. Decir, I don't know, tal vez no lo sé, pero yo pienso que es fulano. Sí. No, I think the most famous person in the world is Bill Gates. Okay. Next question, o pueden practicar la misma, preguntársela a alguien más en el grupo. Where can you find the best restaurant in the city? Okay, very good. Solo find. La palabra esta es fine. Fine, no fin. Okay, fine. Where can you find the best restaurant in the city? Excellent. Where can you find the best restaurant in the city? I think that you can find the best restaurant in this city near Tony Roma podría ser uno, ¿verdad?
Puede ser. I think that the best restaurant in the city is Tony Roma's. You can sí. find it in La Zona Rosa. Yes, sí. Uh-huh. Bueno, solo ¿cómo, Cristina ¿cómo y yo respondió? Estamos practicando, pues. ¿Cómo respondió el teacher? Where can you find the best restaurant in the city? Okay, vamos, aquí se la voy a escribir. I think that the best restaurant in this city is Tony Roma's. I think that the best restaurant in this city is Tony Roma's. You can find it in La Zona Rosa. Mm-hmm. And creo que hay uno en Metro Centro, no sé si todavía está. Sí, hay uno, siempre, sí, siempre está ahí. Yes, yes. Okay. Yes. So you can say, lo puedes encontrar. You can find it in La Zona Rosa and Metro Centro. Ah, okay. Y quizás solo esos dos hay. Yo pienso que sí. Porque antes había uno en Multiplaza, pero ya lo quitaron hace un montón de tiempo. Quizás para lo de la pandemia, quizás lo quitaron. Yo creo que antes. Ah, pues seguimos con la 4, ¿ven? Con la 4. Uh-huh. Y no sé si alguien más quiere contestar la 3. Carlos, Marilyn, Víctor, Elizabeth. Oh, seguimos con la 4. What is the smallest planet in our solar system? Uh-huh. What is the smallest planet in our solar system? Mm-hmm. Vamos a tener que usar Google porque a mí ya se me olvidó. Supuestamente es Plutón, pero dicen que lo sacaron ya del sistema solar porque ya no se considera planeta. Oh. Ahora debe ser Mercurio. Okay, so you say the smallest planet in our solar system is Mercury. Entonces es Mercury. Ajá. So you say the smallest planet in our solar system is Mercury. In solar planet, así sería, in solar planet. Solar system. In solar system. Mm-hmm. System. Planet Mercurio. Uh-huh. So, desde aquí, the smallest planet in our solar system is Mercury. Is Mercury. Uh-huh. And then, who is the friendliest person in our class? Mm-hmm. Who is the friendliest person in our class? Teacher. The teacher is the friendliest person in my class. Okay, thank you so much. Aunque estemos con sueño, siempre contenta y amable. Que estemos ahí de todos los humores posibles. No, I understand. This is the most difficult schedule.
Este es el horario más difícil, así que créanme que comprendo que estén cansados. A veces sé que a veces están comiendo y por eso no pueden hablar. Ajá. Se dan varias circunstancias. Sí, la verdad que sí, para este horario sí. A veces el tráfico o que está De en el todo. cierre de mes, muchas personas les afecta el cierre de mes Sí. o tal vez que para las mujeres a veces es más difícil porque pues no puede estar pendiente de los niños, del esposo y es como que... Sí, para las que tienen niños pequeñitos, sí, es bien difícil. Sí. Son muchas cosas que, pero sin embargo, pues los admiro mucho, de verdad, porque han avanzado bastante, están para el nivel, pues, y van bien, han sido bien constantes, así es que, pues, pues espero que puedan seguir así, aunque es bien sacrificado, pero vale la pena y pues... Prueba de que vale la pena es que están aprendiendo y están avanzando. Sí. Pues seguimos con la 5, Beatriz. Seguimos con Yes. la 4, 6, la 6. What is the Dos. most interesting thing you learned about recently? What is the most? Vamos. What is the most interesting thing you learned about recently? Algo interesante que han aprendido recientemente, cualquier cosa. Bueno, la verdad que todo está interesante, pero algo que haya resaltado, ¿eh? Ajá. Puede ser incluso algo de comer, no sé. Sí. The No. most interesting thing I learned recently is that the combination of a strawberry and mint is delicious. Quiero. A mí no se me ocurre, teacher. No. No sé si Elizabeth o los demás. Algo interesante. Or you can say the most interesting thing that I've learned recently is that Pluton is not considered a planet anymore. Yes, lo aprendí Ah, hace poquito, yes. Carlos dijo. Ah, sí, yes. Yes. Sí, yo también me acabo de dar cuenta, yo no sabía eso, es cierto. Me Sí. neither. Sí. Okay, now, who is the funniest actor that you know about? That's easy. Who is the funniest actor that you know about? For me, the funniest actor is Adam Sandler. What about you? Ya se nos hizo viejito a danzar. But he is still funniest. For me, he's the funniest actor. Ya nos hicimos viejitos con Adam Sandler. Yeah, for me is the funniest. Para mí es el más Sí. divertido. Ahora, Sí. para llorar y mi favorito, Tom Hanks. Ah, Tom Hanks. Y la nueva que ha sacado del gruñón, vea. Ay, sí, Otto, dije, ay, no me va a caer mal, no la quiero ni ver, pero al final logró el objetivo, hacerme chillar toda la vida. Ya vio la Estuvo película. bien. El gruñón. Muy Otto, ya bonita. la voy a ver. El vecino, véala. Ajá, el vecino gruñón, vea. Sí, pobrecito. Okay, Carlos, gracias por el informe. Nos vamos a actualizar con esto de los planetas De los y pasamos planetas. la vergüenza de la vida, ¿verdad?
que no sabíamos. Yeah. Thank sí, gracias. You so much. Okay. Any question before we close the breakout room? Mm-hmm. Yeah. Practicamos las preguntas, so I don't know if you have any questions. Recently, es divertido, Beatrice. Recientemente. Recientemente. Recently. Mm-hmm. Sí. Thank you, teacher. You're welcome. Gracias. See you in the main section. ¿Dónde estamos? Okay, I'm just missing a couple of only Christina is still in the breakout room. How was your practice? I stayed in one room and we practiced all the questions. We learned new things, but I could not join the other room since I was the person who was sharing the screen. How was the practice, Francisco, Janet, Julissa, Luis, Magdiel, Mario, and Melanie? How was your practice? Was it interesting? Yes. Did you have fun? Okay, I think everybody's back again, so we can continue. Necesito el control de esta cosa, me está molestando mucho. Okay, I'm sharing screen again. So in this, we are going to combine both things. We are going to use comparatives and superlatives. And yes, I think that we still have time. So we have 10 minutes, we can do it together here in the main sections. I just wanted you to know that this is in the presentation, but we can share from the other material so that we can check the answers. Okay. Aquí ya se pone un poquito más. Hay que pensar un poquito más, solo por el hecho de que aquí ya están combinadas las dos cosas, ¿verdad? Vamos a estar usando los comparatives y superlatives. Okay, we have these three places, Mont Blanc, Muscat Amman, and this is Canon General. So we have some sentences, and you will have to decide if it is a comparative or superlative, the what we have to use there. So let's see. Mont Blanc is in the French Alps is, and we have high. The Matterhorn is out, so está comparando, entonces it's higher than. Aquí, en el número 2, está hecho con un superlative porque está hablando de la ciudad capital más caliente en el mundo. Entonces, está comparando entre un grupo de cosas, no entre dos. So, that is why superlative. In number 3, let's analyze this sentence. Mm-hmm. It's mentioning
So what do you think? Is this going to be a superlative or a comparative? What do you think? A volunteer? Number three, is it going to be a comparative or superlative? I think comparative. You think it's a comparative? And the rest of you? I think superlative. Let's see. I think that it is a comparative. As you see, está comparando el este canal. This is canal. Dice que une es el Mediterráneo y el Red Sea. Y que es 190 kilómetros más largo que Panamá. Ajá, so está comparando los dos canales. Entonces sí es comparative. So good if you say comparative, it's correct. And number four. Canada and Russia are countries in the world. Superlative or comparative? Yes, it's superlative. Canada and Russia are the largest countries in the world. Ellas dos, las más grandes en el grupo, hablando del mundo. So, yes, superlative. Now, in number five, what do you think? Russia? Canada. Comparative. Yes, it is correct. Russia is larger than Canada. And number six. Waterfall in the world is in Venezuela. Comparative or superlative? Superlative. That is correct. The highest. So superlative. The highest waterfall in the world is in Venezuela. Now, let us continue with number seven. The Atacama Desert in Chile is place in the world. I think superlative. Uh-huh, that is correct. So we need a superlative and it will be the driest. Así como lo ven ahí, the driest. Let's continue with the number eight. Superlative. Yes, superlative. Es el superlative, the wettest. And number nine. Superlative. Yes, it is superlative. Is colder. Well, I'm sorry, the number nine. Superlative. Superlative. Yes, that is correct. So veo que ya se empezaron a desconectar algunos y me llama la atención. Y veamos la hora y ya. Sí, verdad. Pero faltan dos. Ya, yeah, faltan dos minutos. Bien, vamos a ver. Creo que sí estuvieron todos al principio de la meeting. Solo quiero ver si se me quedó alguien que no haya mencionado.
Balmore lo tenía acá como que no estuvo. No sé cuándo pasé. Sí, está presente, estoy viendo manejando, dice. Ok, Balmore, eso ahorita ya, pues, ya lo puse aquí, que sí se conectó. Y era el único que no tenía aquí como que estaba ausente. Así que ahorita ya lo puse. Recuerden, por favor, completen la plataforma. Solo son dos personas que hacen falta que la completen. Por lo menos al 80, que sería como el mínimo, ¿verdad? Y ya si hacen más de 80, pues ya es ganancia. Y pues, no sé si tienen alguna pregunta. Veo que pues sirvió el repaso. Bastante refrescamos lo de los comparatives y superlatives. Y el otro ejercicio ya pues nada más era una lectura para poner true or false, que solo pueden hacer en su tiempo libre, nomás para practicar lectura comprensiva y esperar pues el inicio de su próximo módulo, que ya sería intermedio 2. Así que pues no sé si tienen alguna duda, pregunta, necesitan ayuda con algo de la plataforma. Thank you so much. You're more than welcome, Mathiel. Thank you for your participation. And really I appreciate it. Okay. I have the best for you. I wish the best for you to continue and succeed. Okay, thank you. Okay, entonces, bueno, sería, buenas noches, Cristina. Sería todo por ahora y pues nada, felicitarlos y agradecerles por su participación y por su constancia en este módulo, esperando que sigan adelante con sus módulos venideros. Y siempre con éxito. Thank you, teacher. Good night. Take care. Okay, thank you. Okay, thank you, Carlos. Thank you, Victor. And see you around. Have a good night.